Muy buenas, chavales, ¿cómo estamos? Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo directo de Sumum Eterna. Ese juego, pues que nos lo ha hecho pasar un poquito mal el otro día cuando lo presenté, pero vamos a intentar que sea la buena. De todas formas, acabo de ver ahora, se está viendo la pantalla ahí, abajo del todo, margen derecho, importante, ese parche incluye reinicio del mundo. Más información en las notas del parche, porque la cagué, me lo he puesto mucho más difícil, por eso no me lo pasé, porque he subido de nivel las semillas en la primera partida mogollón y me lo puse medio imposible. Claro, aún así hemos llegado al jefe, hemos hecho nuestras historias, hemos conseguido algo y ahí vamos. Y no sé si debería reiniciar el mundo o no, porque claro, metí las semillas a saco. ¿Eh? Y hostias, cómo se puso de jodido el tema, ¿no? Bienvenidos, chicos, bienvenidos. Vamos a ver, tengo dos lingotes. Con esto no puedo hacer nada. Me queda poquito para desbloquear las pistolas, que puede estar entretenido. Pero de momento, pues esto es lo que hay. Vamos a meternos aquí. Y claro, es que tengo las semillas subidísimas. Tengo nivel 14, nivel 16, nivel 13, nivel 11. Es una barbaridad. Entonces, claro, me quitan más, todo peor. ...20% de curación... los genes letales... menos 20% de curación... ...10% de precios más caros... no sé si hacerme este o no... es que tócate los huevos, macho... muy buenas, Leo, ¿qué pasa, tío? 10% de enemigos, 5% de salud de enemigos, menos 10% de curación, tamaño del mundo, 25% mayor. Me convence. Aunque no me da mucha gratificación, pero bueno, me convence. Vamos a darle caña y a ver qué tal, porque hace unos días que no lo juego. ¡Boris el animal! Aquí apoyando este nuevo descubrimiento. Bienvenido, colega. Espero que pases un buen rato y te quedes para siempre en este canal. Bueno, fuera de coñas, podemos elegir la guadaña, podemos elegir la espada, pero vamos a coger la espada. Con la guadaña básica vamos un poco como el ojete. Vamos a darle caña y a ver qué sale. No me acuerdo ni cómo se jugaba, así que... vale. ¿Ahora tarda menos en recargar o qué? Bueno... ¿cómo se hacían los dashes? De aquí. Porque si no, es que no me acuerdo cómo se juega, Madre mía, tienen vida para aburrir, Este como me salta encima. Pues no, ¿para qué queremos más, no? ¿Cómo va la vida, Maloney? ¿Cómo va ese tiempo? Bueno, ahora ya voy a tener más tiempo. Disculpadme por no haber hecho directo estos últimos días, pero también he estado jodido porque no duermo nada. Últimamente, no sé por qué, no consigo dormir. Y bueno, tíos, pues he estado arreglando unos papeles y unas cosillas, he estado un poco liadillo con otras cosas de la vida diaria. Pero vamos a tener más tiempo y he estado grabando Mago, que veo que la serie está gustando. No sé si a vosotros os ha molado, a Boris creo que sí, porque Boris creo que me había contestado. Me había mandado un comentario por ahí. Y pues eso, decirle que bienvenido y que espero que sea su canal de videojuegos independientes, roguelike y Metroidvania. Entre ellos algunas plataformas como Mago, que ha molado mucho, mola mucho, todavía sigo subiéndolo. Y veo que tiene buena recepción, así que pues sigo con él y lo acabaremos. Congelación, toque glacial, común, congela a los enemigos durante este. Vale, vamos a tirar, a ver. Ahí viene con toda la ansia del mundo, Mira, los congelo. Cojonudo. Así de puta madre. Dame riquezas. Buah, está muy, muy guapo, Y eso que no suele ser el típico juego que juego. Porque suelo jugar cosas sangrientas. Me encantan las cosas sangrientas. Soy chalao de la vida. Pero, a ver, hay plataformas que merecen muchísimo la pena y ese mago está hecho con mimo y con cariño y se ve. Y joder, ha sido todo un descubrimiento. Ahí en cofre. Vamos a tirar por aquí abajo.
Vamos, dispara, amigo. Está molestando una cosa del micrófono. Voy a echarle un poco para adelante porque estoy dando en el palo del micrófono. Es que tengo un pie de micro, ¿eh? Para mis mierdas. Me dio. Y es que quitan mucha vida. No me ha quitado tanto. Estoy flipando. Ostras, estaba leyendo los comentarios y no había visto que había un bicho y me estaba pegando, ¿eh? Así no se puede. Primera run, mierda. Primera run de mierda, ya os lo digo. Porque aquí conseguir vida es súper jodido. Ya os digo, primera run de mierda. De mierda. Y ya puedo aprovechar bien esa semilla porque, joder. Puede guardarse. Vamos a cogerla. 25% de vida, por si acaso. De Colombia. Pues bienvenido desde España, tío. Un saludo muy grande a esos colombianos. Hostias, se pone interesante, ¿eh? Joder, tío. Me muero. Nada, pero nada, lo he hecho mal, lo he hecho mal, estoy distraído. De hecho, como no duermo una mierda, me he echado una siesta y me he quedado sobao. Y estoy un poco apijotadillo, todavía no espabilado. Voy como el orto, ¿eh? Sí, es... No, es un juego jodido. Es un juego jodido. Pero lo estoy jugando mal, ¿eh? Ahora. Lo que pasa es que jugándolo bien también te curran, ¿eh? Bueno, no aquí, pero llegas al jefe y dices, what the fuck? ¿Qué pasa, tío? Y te quedas con toda la cara. Hay una pequeña habitación allá. Vamos a intentar coger aquí el cofre. No me darán ni un poquito de vida, ¿eh? Pero ni un poquito. ¿Para qué? Si el gran Maloney puede con todo, ¿no? Incluso con la muerte. Música tranquilita, pero que no se engañe, ¿eh? Que es sodomía dura, ¿eh? Bueno, aumenta 5% la vida máxima. Pero voy como el orto, ¿eh? Algunos juegos sí, pero otros no. Es que hay muchos que son como copias de copias de copias y es un poco decepcionante en algún aspecto, porque no lo llevan bien a cabo, no lo llevan de la manera más óptima. Entonces, claro, pero hay otros que están de puta madre. Ya habéis visto, Dead Cells me encanta. Si seguís el canal desde hace un tiempo, veréis que Dead Cells me encanta y estaba pensando en echarme una partida, ¿eh? Siempre haces golpe crítico a los enemigos por debajo del 32% de vida. Que me faltaría poco para eso. Esta la vende por 8100. El daño de la maldición se reduce a 1 y su tiempo
de enfriamiento es mayor, pero ejecutar matará a los enemigos y recuperará 0,5 segundos por cada ejecución. En jefes aplicará daño masivo. Y luego tenemos este, que es el ponzoñoso, envenena. Y ese, claro, envenenar me interesa. Vamos a viajar entre habitaciones. Creo que se hacía así. Y vamos a hacer una que falta por ahí. Luego venimos para acá. Necesito un poco más de dinero. Castlevania. Aunque el único que he jugado es el Darkness de PS2. Es que es un poco como el de Darkness de PS2, el diseño de nuestro amigo. Pero... espera, ¿dónde estoy? Pero bueno, es un rollo un poco diferente. De todas formas, sí lo han comparado un poco con Symphony of the Night. En cuanto a algo de diseño artístico. Podría ser. Aunque bueno, tampoco es que sean tan parecidos, pero lo entiendo, ¿eh? Me había dejado cositas aquí. Solo había venido a esta parte. ¡Coño, vida! Me han soltado algo de vida. Estoy flipando. Estoy flipando. Bueno, pues entonces vamos a bajar por aquí. Sigue faltándome la pasta, así que... estoy jodido como sea. Pilla el cofre. Estoy fastidiado la voz, desde hace tiempo. Hace un 30% más de daño a los enemigos envenenados. Ojo, que lo combino con la otra y se caga la perra a 20 uñas, Pilla el cofre. Sí, sí, build de veneno, pero vamos, tenía pensado hacer otra cosa. Pero si sale build de veneno, pues jugamos a build de veneno, oye. ¿Cómo van los perros estos, eh? Anda, mira, gratis. Agonía. Por cada enemigo maldito, tu daño aumenta un 10%. Máximo 5 enemigos. Quemas a los enemigos y maldices al objetivo de 5 daño por segundo. Y luego tengo esta para escoger, que quita un poco más. Siempre hace golpe crítico a los enemigos por debajo de 39 de vida. Pero mira, 4100, 2350. Se supone que es mejor esta. La vamos a reciclar para conseguir pasta. Y nos podemos llevar la build de veneno. ¿Qué os parece? De puta madre, ¿no? Digo yo. Hijo de perra, chaval, que me ha llegado a dar. Suéltame vida. Si es que voy con la vida a menos de la mitad. Bueno, más o menos la mitad. He estado mirando a ver si había nuevas noticias de Dead Cells y han implementado pues la accesibilidad, que está muy bien. Para gente que pues le cueste más. Por problemas físicos, claro, es a lo que voy. No porque sean mancos, como decimos nosotros. Que bueno, que también podría ser. Pero de momento, nuevo contenido, ¿no? Y joder, pues ya va faltando nuevo contenido. Aunque creo que no me lo he hecho todo desde hace un tiempo. ¿Cuánta pasta tengo? Lo que pasa es que necesito 8.400 más los 12.000 y pico. O sea, necesito 20 y pico mil. Y es una barbaridad porque se acaban las habitaciones, ¿eh? Es que es un temita esto. Y claro, ¿me la pillo o no me la pillo? ¿Qué hago? Porque es nivel 1. Nivel 2, nivel 1. Es que claro, joder, es gastar mucho dinero lo bobo. Gastar mucha pasta como un subnormal.
Me lo estoy tomando con calma, ¿eh? Es que no quiero que me peguen más. Ya bastante mal voy. Me tenía que haber dejado matar. Porque ahora, ¿qué hago? Voy como el orto. Sigue vivo el cabrón, ¿eh? Me están acribillando, chaval. Venga, vamos por aquí. ¡Vidilla! Bueno, lo voy un poco mejor. No voy entero, pero voy un poco mejor. Me pone contento. No escala. No escala con el nivel. Y es que es el tema. Nivel 1. Nivel 3. Espada maestra. Infrecuente. Porque al enemigo que mate sin recibir daño aumenta 4% tu daño. Máximo 10 enemigos. Hasta 40%. Congela a los enemigos durante un segundo. 10% probabilidad de esquivar ataques cuerpo a cuerpo. Me gusta. Nivel 2. Infrecuente. 200, 240, 252, 300. Envenena a los enemigos 3% de tu daño durante 10 segundos. Esa gema mola, ¿eh? Pero claro, es menos nivel. Vamos a pillar esta. Y vamos a intercambiar la gema. La vamos a meter, ¿no? Para que congela a los enemigos durante un segundo y se una dos veces. Oh yeah. Oh yeah, baby motherfucker. Pues cojonudo. Cojonudo. Porque ya hemos acabado la habitación. Nos vamos. No, coño, me he confundido. Es aquí. Y le damos a RB. Y seguimos. Tranquilamente, ¿eh? A ver si consigo un poco más de vida por ahí. Y llegamos al jefe enteros y con la poción de 25% de vida. Que cuesta conseguirla si tengo una. Si no, tendré que tomármela. Dame vidilla, cabrones. Que no me pegues. Joder, es que además me espera uno de estos aquí, ¿eh? Muy mala baba, ¿eh? ¿De vida o he subido de nivel? He subido de nivel. Tengo miedo de cualquier cosa que pueda haber por ahí, ¿eh? Por ahí o para allá. Quiero bajar, ¿eh? Dame vida. No, dan vida, ¿eh? Son dos putos arañas. No estoy jugando tan mal, ¿eh? Hostia, que había ahí algo. Joder, qué mala hostia, ¿eh? Podía ir un poco mejor. Me faltan todavía como 400 de vida, 400 y pico, para tener la vida completa.
cofre. Cofre. Sí, al final lo que más daño hace. Eso está claro. Entonces, a saco Paco. Y punto. Vamos para acá. Y miramos esa parte, porque esto se me está yendo muy para arriba. Bastante escarpadillo. Y vamos a investigar un poco aquí. Gemas. Envenena a los enemigos 1% de tu daño. Aumenta 10% la probabilidad de golpe crítico. 1900, 1000. Claro, lo que pasa es que yo prefiero envenenar. Y entonces, si no se suman los efectos, cambio la de congelar. Y enveneno y congelo a la vez. Yo creo que puede estar bien, ¿no? Es que no lo tengo claro. Venga. No lo voy a pensar mucho. Es un roguelike. Al final no hay que darle muchas vueltas. Vale, por aquí subes. ¿Y por aquí qué? Hacemos un poquito de todo y a tomar viento. Un poco de escabechina, sí, en general. Joder, me he encontrado ese de repente. Hostia. Nivel 3. Al ejecutar aumenta tu probabilidad de crítico un 5%. El incremento durará un segundo por cada enemigo que mates. Desangra y maldice. Y no está nada mal, ¿eh? Nivel 5. Envenena al objetivo. Hostia puta, tío. Es que no puede ser. Que hay que pensarlo mucho precisamente por ese motivo. 348, tío. Se te va la almendra, ¿no? Hostia. ¿Y qué cojo? Porque solo puedo intercambiar una gema. Envenenar, congelar. ¡Hala! Ya está. ¡Pua! Potente, potente, ¿eh? No pensaba que me iba a encontrar yo un arma de este nivel, de esta categoría aquí. Es la primera tantocha que cojo, ¿eh? Desde que lo probé y tal. Mira, tíos, qué destrozo. Bueno, medio destrozo. ¿Y esto? ¡Oh, tío! 25% de salud que recupero. Ya por fin. Vamos bien, ¿no? Pero ya la cagué. Soy muy listo, mamá. ¡Soy muy listo! Bueno, calla, que en este juego ya es mucho daño eso, ¿eh? Venga, viajamos para acá. Y subimos otro poquito. Bueno, hace daño. No está mal. Y no hay nada, tío. ¡Estafa! ¡Vida! Voy casi lleno. Voy casi lleno, tengo que aprovechar. Primera llave. ¿Y esto?
Qué mala hostia, macho. Dame más vida. Tengo mucha vida, voy bien. ¿Dónde está el truco? ¿Cuándo voy a palmar? Sí, también es cierto. Pero aquí no te esperes eso, ¿eh? Aquí morían de 7, 8, 9. Y calla que ahora los mato. Bueno, o de 5, depende. No me ha llegado a pegar, ¿no? Pero ese sí. Hijo de la gran fruta. Me ha quitado 200 de vida, casi. Paso. Lo que llevo está muy bien. Necesito gemas. Siguiente llave. ¿Ha petado esto? ¡Stinger! ¿Qué pasa, tío? ¡Qué viejito sabroso! ¡Cabrones! ¡Que no soy viejo, coño! Igual es por el otro lado, ¿no? Hay guadañas que están muy bien, ¿eh? Ojo. Hay guadañas que están muy bien. ¡Oh! ¡Voy entero! ¡Me siento poderoso! Bueno, ya ha quedado claro que a alguien le llamó la atención por aquí. En plan sexual o algo. O estamos de broma, pero bueno, oye, no hay por qué pensar que no. Hombre, evidentemente, recupera un 45% de la salud. Y podría reciclar. Primero vamos a ver que no me peguen. Y reciclamos, ¿vale? Y reciclamos. Podemos venir para acá. Entonces, primero vamos a acabar esto. Bueno, pues oye, a nadie le amarga un dulce, como se suele decir. Otra llave. Ya falta poquito, ¿eh? Para enfrentarnos al jefe. Y eso va a ser lo difícil. Muy doloroso. El jefe es que siempre que me engancha, me humilla. He llegado 3 veces, creo. Y es que me pone a 20 uñas. Bueno, vamos a dejar de hablar de esas cosas, de poner a 20 uñas y tal, porque ya veo que a alguien le gustaría. Bueno, pues no estamos jugándolo tan mal. ¿Qué os parece? De hecho, me dan vida y no puedo cogerla. Pues voy a tope. Tengo nivel 15. ¡Hostia! Vale, ya voy entero otra vez. No, el juego está divertido. A mí me gusta, ¿eh? Thank you.
Ahí me he arriesgado un poquito, ¿eh? Pero solo un poquitito. ¿Ya salía? Está todo, ¿no? Pues de puta madre. Vamos para acá. Aunque no conozco el juego, me engancha. Bueno, suelo jugar bien a ese tipo de cosas, ya estoy hecho a ello. Y bueno, pues... ya que no se me dan mal, pero espérate a ver, que cuando me mire el jefe igual piensas diferente, pero no es tan fácil como hace parecer. O sea, cuando veis ciertas cosas, veréis que no es tan fácil. Puede parecer sencillo y dices, ¡buah, qué inútil, tío! ¡No sabe hacérselo! No, es que no te da tiempo a pensar. ¡Buenas, Moons! ¿Qué tal? Bienvenida. Un montón de pasta, ¿eh? Si consigo pasármelo en el siguiente nivel, voy a poder comprarme un arma muy buena. Sí, aparece, claro. Porque esto es en plan loot. ¿Ya estaría? No he jugado nunca a los Sims, no me gusta. Pero sería cojonudo que no se me dieran bien los Sims y se me dé bien todo lo demás, ¿no? Digo. Bueno, pues... Espera. ¿Dónde vas, Maloney, tío? ¿Veis esto? 3.000 de pasta. Si me pasa un jefe, sería de puta madre. Porque... claro, tengo ya 26.271. Bueno, vamos para allá. Una piscina sin escalerilla, dice. Sé que igual ese juego, como ya lo habéis visto algunos, no llamará tanto la atención. Y además es un juego que igual no ha llamado tanto la atención en mi canal como Mago y otros tantos. Pero coño. A ver, ¿cómo podíamos hacer una cosa? Vale, hay que enfriarlo. Muy bien, vamos al jefe. Sí, es algo así, como si fueran redes neuronales. Este me va a cascar. Bueno, no vaticinemos. Dantilus el demente. Es un coloso, por cierto. Y algunos de vosotros sois unos golosos. ¡Hostia puta! A eso le meto más. Hostia. Cúrate. Me mata. Cúrate. Ataque tocho ahí, ¿eh? ¿Qué pasa? Que no hay nada. Vale, ya está, que me muero. Que me muero, tío. Venga, que puedo con él. Dios, me ha faltado nada. Me ha faltado nada, le quedaba nada, tío. Le quedaba nada. La he cagado bastante.
He cometido un par de errores, pero claro, es la primera vez, hace días que no le doy. Tampoco lo he jugado mucho. Habéis visto pues lo que hay en el canal. Joder, qué putada. He estado a nada de matarlo, ¿eh? Hay que hacer todo de nuevo. Joder, pues iba muy bien. A ver qué me toca ahora. No, por lo menos podremos coger las pistolas. Digo yo que habré conseguido suficientes puntos. Hemos conseguido 3 semillas diferentes, 564 puntos. También es verdad que yo me lo puse mucho más difícil nada más empezar. La cagué. Porque mezclé semillas y subí mucho el nivel del juego, de dificultad. Y yo, claro, no he conseguido apenas recompensas. Es la putada. Pero bueno, me he empeñado, se me ha puesto entre los... ahí. Hacerlo. Y lo voy a hacer. Y lo voy a hacer. Longevidad. Probabilidad de crítico. Ahorramos. Golpe certero. Aumenta 5% daño crítico. Ataque básico. Aumenta un 20% tu daño. Eso cuesta más pasta, ¿eh? Defensa. Salud. Que todo lo bueno cuesta más, tío. ¿Ahorramos? ¿O gasto crítico? Vamos a ahorrar para la próxima, porque si no... 1129. Vamos a desbloquearlo. Cargador ampliado. No puedo desbloquear nada de momento. Hacen falta un montón de lingotes. Pero ya podemos ir con las pistolas y podemos probarlo. 6. Dos más iniciales superiores. 10% de runas. 20% de materia oscura. Juegos de azar. Podrás encontrar ruletas de la muerte. Rastreador de dogmas. La cantidad de dogmas que puedes encontrar. Teoría del caos. Aumentas el caos que generas. Que no sé qué es exactamente. Ahora podrás encontrar árboles de la eternidad. 8 pide. ¿Estamos locos o qué? Voy a guardar también. Voy a guardar. Salud de enemigos. Daño de trampas superior. Tamaño mayor. Daño de los enemigos 25% superior. Más 5% de salud de enemigos. Más 25% de daño de trampas. Enemigos reaccionan un 34% antes. Y tamaño del mundo un 25% mayor. Es que ese es tremendo. Cantidad de enemigos. Cantidad de enemigos superior. Venga, vamos a hacernos un nivel 14. Va a ser jodido. Vamos a hacernos un nivel 14. Hay más enemigos, más subida de nivel. Lo que pasa es que también me pueden matar antes. Bueno, hay que limpiar bien la zona. A más enemigos, más oscuridad. A más oscuridad, más nivel. Y podemos probar las pistolas. A ver qué tal. No sé qué hace esto, pero bueno. Hostia. Bueno, vale, que sí, que a distancia parece muy bonito, pero... entre que carga y no... no sé, no me acabo de acostumbrar, ¿eh? Sí, hay que hacerlo muchas veces. Ah, mira, tiene buena puntería. Hemos subido de nivel. Bueno. 148, 180. 148, 180. 2575% probabilidad de crítico. Probabilidad de crítico, nivel 1. 2.350, ¿no? 2.575. Vamos a reciclar, que quiero sacar dinerito.
arriesgamos ahí. Seguimos con las pistolas, que no sé si me están convenciendo. Y es que no sé qué hace la Y, ni todo esto. Ah, un disparo tocho. Y he visto que por cada habitación en la que me meto, me curan, ¿no? Poco. Pero poco, ¿eh? No os creéis que me van a dar mucho. Bueno, ni tan mal, ¿no? Dentro de lo malo. Aunque la espada, yo creo que me mola más, ¿eh? Creo que la espada mola más. Del B recargo, ¿no? Vale, ya me dieron en todos los hocicos. Hijo de puta. Quito muy poquito, ¿eh? Lo bueno es la distancia, pero no sé si lo acabo de ver, ¿eh? Para no acercarte tanto al coloso para poder esquivar más rápido. Puede ser, lo que pasa es que va a ir detrás de mí. ¡Hostia! Épica. Lo que pasa es que es nivel 1, tío. Pasa la misma mierda de siempre. Nivel 1. 134, 154. Nah, necesito armas buenas, tíos. Estamos que no encontramos una mierda aquí ahora. Es que con las pistolas es muy difícil hacer esto. Con la espada era pum, 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 se acabó. No, no apunta, cabrón. Puedes darle ahí, en el ojo. Que lo tiene bien grande, macho. Tienes que andar controlando el cargador y todo eso. Que bueno, que está bien, ¿eh? Es original, desde luego es. Hay un cofre por aquí, ¿eh? Es el poco daño que hace. Sí, efectivamente, Boris, tío. Ahora mismo no hay ningún... Sí, puedes, Moon, si estás por ahí, aceptarme el... El comentario de Boris, que me lo ha censurado YouTube. Porque ha dicho una palabrota, básicamente, pero ya ves, digo yo unas cuantas también. Y es que entre que carga y no carga, míralo, es que me voy comiendo todo. No me acostumbro, ¿eh? Me cuesta acostumbrarme a las pistolas, ¿eh? Me cuesta un mogollón acostumbrarme a las pistolas, pero bueno.
¡Buah! Pepinazo. Tengo que acostumbrarme un poco a manejarlas porque tiene buena pinta, ¿eh? Desgarrar. Haces un 10% más de daño a enemigos que se desangran. Corres un 10% más rápido. O aumenta un 10% la velocidad de ataque. Lo que pasa es que de momento quiero ponérselo a otra arma. Al principio cuesta, ¿eh? Se hace muy, muy diferente. Muy raro, ¿eh? Se hace muy raro. Corres 15% más rápido. Recuperas 0,5% de vida porque el enemigo derrotado sin sufrir daño. Vamos a cogerlo. Casi la reciclo, ¿eh? Esta la puedo pasar luego a otra arma. Así que no hay problema. Mientras no coja otra, solo puedo llevar una. Una que vaya a reciclar. Bueno, pues de momento esto lo tenemos. Vamos a ver por aquí. Ostras, hay mucho bicho aquí, ¿eh? Mucho bicho. Que sí, que me viene bien para subir de nivel. Sí. Dame vida. Hostia. Lo he visto más gorda, ¿eh? Una escopeta. Una escopeta, ¿eh? A lo Devil... Bueno, las pistolas a lo Devil May Cry tampoco están mal. Lo que pasa es que quita poco. No me encuentro yo pistolones mejores. Toma ya. Que no me dejaba saltar dos veces y me ha pegado. Eso ha sido un poco así, un poco. Vale, aquí hay un cofre. Pepinazo y al lío. Pero en cuanto te acostumbras a las pistolas, yo creo que pueden estar bien. Me ha costado la cara, me empalen, ¿eh? 5% máximo de salud. Bueno, ni tan mal. Ni tan mal, ¿no? Pues solo tengo este camino. Vamos a seguir con calma, pero sin pausa. Así me gusta. Perrillas del infierno. Cabrones, no acaba de cargar la Y. Pero primero tengo que disparar un poco. Me lo voy ganando, reventando peña. Ah, me están gustando. Al final me voy cogiendo un poco el ritmo. Pero claro, es que ir con un arma totalmente diferente a lo que estaba acostumbrado, pues es un temita, ¿eh? Hijo de putilla. Esas baterías, esa especie de cosas, no sé qué hostias. Os lo digo de verdad, me tiene totalmente desorientado. ¿Vida? Pues no hay vida.
¡Oh, chaval! En todos los dientes, ¿eh? ¿Te ha gustado? Bueno, podemos ir terminando esto de aquí. Más frutita. Recupera un 25% tu salud. Se consume de forma instantánea, así que habrá que venir luego por ello, si nos pegan, si nos calzan. Vale, son dos disparos cargados. Va aumentando la cosa. Hostia. Bueno. Ni tan mal, vale. Lo asumo, lo admito. Tampoco está tan mal, vale. Vamos a hacer las partes de abajo que ni estaba mirando al mapa. No, no, no es la del coloso todavía. Ahí está el problema, que no es la del coloso todavía. Hijo de la gran puta. Pero ¿cómo? Es que no tengo espacio para pegar. La buena leche. Eso me pasa por intentar pegarle ahí. Si no puedo, no puedo y ya está. Ahora no tengo, por ejemplo, curación ni nada. Y ni siquiera llevo la vida entera. Así que tengo que ir con un poco de cuidadito. ¿Vida? Nada, hombre. No, no me deis nada de vida. Más enemigos, habitaciones más grandes, pero no consigo yo lo que quiero. Qué desgracia, ¿eh? Qué desgracia. He esquivado, tío. Vamos, aquí no llego yo. ¡Hostia! 179 es una incendiaria. Claro, lo que pasa es que es nivel 2, pero me arriesgo o no me arriesgo. Tengo bastante pasta. Aumenta un 10% tu probabilidad de crítico por cada estado alterado en el enemigo. Tu proyectil pesado lanza una ráfaga que golpea múltiples veces. Quema el objetivo 3 de daño por segundo, 5 segundos, ¿eh? Y claro, dices, hostias, ya es otra movida. Lo que pasa es que esta, por ejemplo, reduce un 75% el daño de ataque, pero aumenta un 120% el daño de maldición. Y tiene 28 daños. Bueno, tampoco es tan. Pero no está mal, ¿eh? No está mal. No está mal. O sea que es que un arma nivel 2, tío. Es como un poco. What the fuck, tío. Pero es que, claro, es mucho más básico. Ah, pero el especial quita menos. No me jodas. Bueno, pero golpea varias veces. Vamos a probarlo, ¿no? ¿Qué menos? Vale, vamos a ver cómo va esto. Me quedaría hacer un par de habitaciones. Vamos a ello. Y luego si no venimos al árbol y nos curamos. Hostia. No, es nivel 1. Esta es la que mola. Pero es que también es nivel 1. Al final el juego es entretenido y eso está bien. Vamos a probar. ¡Hostia! Chaval. Ahí chupa.
cual no vale la pena lo de las armas de nivel 1, ¿verdad? No merecen la pena nivel 1. Tengo 17.000. Vamos a cogerlo. Nos curamos. Genial. Y aquí tenemos para elegir gema. 10% daño de los enemigos. Corres 10% más rápido. Aumenta tu velocidad de ataque. Que se desangran. Lo que pasa es que, claro, para eso se tienen que desangrar. Paso. Vamos a ver si nos encontramos un arma de nivel 3 o nivel 4. Nivel 10. Semifrecuente nivel 14. Es que, claro, yo también me meto en unas cosas. En vez de estar haciendo semillitas nivel 3 o así, ya, que es lo que debería tener, sin mezclarlas, estoy haciendo nivel 14, nivel 16, nivel 13. Madre que los parió. Bueno, es un poco chusta, ¿eh? Lo bueno es eso, que explota. Y hace daño de rango, de alcance. Lo demás, pues... oye. Tío, qué cagada. Porque mientras cogías el cofre no te podían dar. Y acabo de perder 107 de vida por eso, ¿eh? O sea, es que quita bastante. Y no es lo que más quita. ¡Hola, chaval! Devastador e infrecuente. Tu disparo secundario avanza lentamente. Explota al impactar y aumenta su daño un 80%. Pero las pistolas ligeras reducen su daño un 25%. O un guadañote. Nivel 3. Parca sanadora. Recuperas 0,5 de salud al golpear. Al golpear, porque al enemigo que muera a ser ejecutado recuperas 1% de salud. Maldice al objetivo 9 de daño por segundo. Pues mira, molan mucho estas pistolas, si os digo la verdad. Pero lo de poder curarte mientras pegas es una cosa maravillosa. Os lo aseguro, ¿eh? Y esas pistolas quería probarlas, pero mira. Además tengo aquí para intercambiar gema y 0,5% de salud al derrotar también sin sufrir daño a un enemigo. Así que esto va a ser... chachi que sí, ¿eh? Y las guadañas pues funcionan totalmente diferente también. Te hacen avanzar, giran. ¿Ves? El arma que encontré la otra vez... era una puta maravilla, porque quitaba demasiado. Las marcas. Pero mira, aquí te curas, tío. Y esto es una puta maravilla. Infrecuente. ¡Nivel 8! Tus disparos hacen daño de área, aumenta un 30% probabilidad de crítico, pero su alcance se reduce drásticamente. Haces 10% más de daño a los enemigos envenenados. Nivel 8. Ojo, ¿eh? 500 de daño. La guadaña mola, pero cuesta también manejarla. Lo más básico es jugar a espada. Es lo más básico y es lo más sencillo para todo el mundo. Pero, hostia, me cojo esto, ¿no? 400, 500 de daño. Lo que pasa que es que no me curo. No me curo. Bueno, vamos a seguir probando mientras. Luego podemos venir para acá. Mira, gracias a que me curo, la cagada... joder, la cagada esta la podemos solucionar. Igual, igual no. Pero con la otra, lo único que con la otra de un golpe se van a cascarla. Oh!
Ves, mientras golpeas, pegas y avanza. Hasta que te acostumbras un poquito, lo que pasa que el otro día ya la probé. Pero mola, ¿eh? ¿Te perdiste el jefe? No, solo llega una vez, ¿eh? Solo he llegado una vez. Hostias. Dos. Y tres. Me pica el pinrel. Ahora estoy acostumbrado a lo de las espadas, a lo de las pistolas. Y vaya. Buah, 250 de vida que me ha quitado, ¿eh? De una hostia. Lo que pasa es que sumo efectos por todos lados de curación. Y claro, el nivel de esas pistolas son... ¡Buah! Pero eso es un nivel tremendo. Pero, ¿qué pasa? Que la guadaña, mira, me cura mogollón. Vamos a mirar por golpe. 47, 54... ¡Buah! Si es que es eso, tío. Una llave. ¿Cómo se los hacía explotar? Que no me acuerdo, porque tú los marcabas. Ah, vale, del mismo botón, yo creo. Mira. Pues no sé. No me acuerdo. ¿Ya voy entero? Ya voy entero, es que es lo que mola. Eso, que vas pegando al titán y te vas recuperando. Que le vas a quitar menos, pero... El pie. El pinrelín, dije. Me picaba el tobillo. Bueno, ahí vamos. ¿A dónde tiro, macho? Bueno, vamos a hacer la habitación de abajo, que luego se me olvida. Porque la he descubierto, pero no... de puta la que me han dado, chaval. Por eso es bueno tener algo que te rellene la vida. ¿Cuánta vida? ¿224? Dios me ha querido ahí, ¿eh? Todavía no voy entero, ¿eh? Fue una cagada. Bueno, me faltan tres puntitos para ir entero. ¿Ya estaría? Ya estaría, yo creo. Espera, ¿por qué gasto eso? No me acuerdo por qué hacías eso para marcar. Luego hacías que explotara, pero no me acuerdo qué botón era. De momento, por si acaso, voy a seguir con esta. Aunque me da rabia, ¿eh? Porque esa cacho de pistola tiene que ser tremenda. Quemas a los enemigos 2% de tu daño durante 10 segundos. Al matar a un enemigo con un golpe crítico, recuperas 0,5% de salud. Es que además más salud puedo meter, ¿eh? 1900, 1100.
2% de tu daño durante 10 segundos. Es que, hostia, quemar al coloso... Por ejemplo, esto, recuperas vida, recuperas vida, recuperas vida y está cojonudo, pero quita 200 y pico. La otra quita 500. 500. Hostia, me tengo que arriesgar. Pero bueno, de momento vamos a mirar un poco. Con la guadaña no juego yo también, ¿eh? Pero también es que está más complicado de lo que parece. Porque claro, me sube 15 de vida por golpe y todo eso. Pues me gustó este juego, así que por aquí estaré cada vez que lo juegues. El mes que viene, que queda poco para que empiece el mes que viene, habrá actualizaciones. Cuando hay actualizaciones nuevas, meterán contenido. Cuando metan contenido, pues posiblemente esté un día haciéndolo. Está guay. Las guadañas es que no quitan tanto, pero tienen efectos, tienen cositas. Bueno, tampoco es que estén mal, ¿eh? Hostia. ¿Y esto? Recupera salud. Si es que ahora voy... Voy chachi, que sí, ¿eh? Puede guardarse. 35% de salud. Tengo curación. Joder, qué guay. Cojonudísimo, ¿eh? Hijo de puta. Ahora tengo que recuperar pues como 70 o 80 de daño. Pero es que lo recupero enseguida. Guay, además encuentro vida. Vale, he sido un poco monger. Me voy acostumbrando a que me recargan vida. Y la estoy cagando. Mira, mira. Nivel 3. Y molan, ¿eh? Al matar a un enemigo, corres 10% más rápido durante 3 segundos. 50% de probabilidad de aplicar un estado alterado aleatorio. Disparas un proyectil adicional, pero tu daño se reduce a 50%. Esta espada, hostias, ¿eh? Y esta guadaña pinta muy bien. Toque de la muerte. Problema que no es... La pistola esta, que no había visto yo una de un nivel tan alto. Claro, también es verdad que si juegas un nivel de dificultad mucho más elevado, vas a tener cosas mejores de nivel. Y eso, queréis que no, pues hostias. Es un buen motivo para joderte la vida con un nivel de dificultad más alto. Pero es que esta guadaña es Dios. Pasa que luego pues me hará falta algo más potente, digo yo. Pero para vencer al jefe no tengo yo claro si es mejor una cosa que la otra, ¿eh? Esto sí que no lo puedo tocar porque me petan. Que claro, recupero muchísima salud. Joder. Voy bien y contento y me tienen que atizar cuando me quedan casi habitaciones. Bueno, es verdad, tengo para curarme y toda hostia. Pero bueno, si reciclo, consigo más dinerico. De ansia eres Maloni. Ansia viva. Ansia viva mal. Bueno,
es que es muy fácil recuperarse de que te hagan daño en este juego con esta guadaña, tío. Y eso, hostia, no tiene precio, ¿no? Es que fijaos, 16 de vida por cada golpe, ¿eh? Otra llave. Claro, es que cuesta desprenderse de ella, porque es un hit. Es un pelotazo de la hostia. Que sí, que quita poco. Pero si te pegan, te recuperas a golpes. Es que no me hace falta ni la vida que me da. Bueno, ahora lo cojo. Qué cojonudo, ¿no? Estoy súper contento. Esta guadaña es Dios. Claro, luego lo cambio por las pistolas, igual la cago. Haces un 10% más de daño a los enemigos congelados. Aumenta un 5% tu daño. Y congela a los enemigos durante 2 segundos, que parece que cuesta más. Y no sé si es que... No sé si cambiará la pistola, ¿eh? Todavía sigo pensándolo. Porque luego sé que me voy a arrepentir. De una cosa o de la otra. Pase lo que pase, me voy a arrepentir. O de una cosa o de la otra. Porque es que va a ser así. Es que estoy viendo ahí la luz al final del túnel. Voy a conseguir poder con el coloso. Y eso... Hostias, ¿eh? Y con la pistola igual me confundo a la hora de hacer la fase final. Porque hay que darle a cosas para hacerlas girar, ¿entendéis? Pero es que, hostia, cómo pinta la pistola esa, ¿eh? ¿Aquí hay más? Qué cagada, si es que, además, no sé por qué insulto, si la culpa es mía, soy un mendrugal, un mendrugales. Hay un mendrugo potente. He perdido muchísima vida ahí, como 700 puntos de vida, haciendo el subnormal. No sé, me salió mal, me empecé a poner tenso y casi pegó. Bueno, pero mira, así comprobamos cuánto te puede llegar a rellenar. Así en un momento. Buah, es que además es por golpe. Joder, si es que me recupero rápido. ¿En qué arma me conviene más para el boss? Es que no lo sé. Por eso dudo tanto. El boss por golpe me quita 200, 150, 125, depende del golpe. Claro, yo me recupero por golpe que le doy, pues igual 16 puntos, 20, que está muy bien, ¿eh? Porque le puedo dar varios golpes. Hostia, es que mientras me pega, yo le puedo dar y como si no pasara nada, ¿no? Bueno, no, tampoco es eso, porque seguro que si no me mata. Hostia, difícil decisión, ¿eh? Es que probar un arma de nivel 5 es un caramelito, ¿eh? Si no, le meto una gema. Y a tomar por culo. Y a guadañazo limpio. Armas aquí. Vamos a repasar. Daño de área y aumenta un 30% probabilidad de crítico, pero su alcance se reduce drásticamente. A ver, recuperas 0,5% al golpear. O al golpear, aquí es por cada enemigo derrotado la gema que le puse. Entonces, claro, no me conviene. Pólvora. Enemigos envenenados. Hostia, es que me cuesta un
me cuesta mucho, ¿eh? Decidirme. Lo vendríamos aquí a elegir quemar. O golpe crítico 0,5% de salud. Que sería más salud. Vamos a coger esta. Vamos a meterlo ahí. Y además quemamos. Ahora. Nos venimos aquí. Y nos rellenamos lo que nos falta. Que es muy poquito. Podía haberlo reciclado porque la verdad. Pero cuanto mejor llegue al jefe, yo creo que va a ser mejor solución. Lo único, no sé a qué le haya cagado. Congela. 5% tu daño. Es que aumente 5% mi daño. Hostia, es otra historia, ¿eh? Porque un 5% o lo quemas. Voy a pasar. Vámonos. Que sea lo que tenga que ser. Me da rabia, pero que sea lo que tenga que ser. Yo creo que con la guadaña vamos a ir mejor. Y se lo dedico a Fernando, me cago en la leche. Estaría bien que pasara ahora, si me lo paso. Mano 86, buenas Malón, y gracias a vos conocí Juegazos Indie, tremendo canal. Saludos desde Argentina, un saludo desde España, colega. Me alegra un montón, espero que sigas disfrutando con el canal, que para eso estamos por aquí. Creo que es mejor quemar, ¿verdad? Porque son 10 segundos de efecto. Bueno, me sudan las manos. ¡Estoy nervioso! Tengo 35.000 de pasta, por si paso de nivel. Tengo también curación. Es que... vamos a darle. Este es un cabrón de odio. Venga. Hacer una run lleva bastante tiempo, ¿eh? Ni de todo, tío. Mola bastante. Bueno, da igual. Me voy recuperando. ¡Hijo puta! Claro, el problema es que no le quito mucho. Pero... cabrón, cúrate, cúrate. Qué cagadísima. Es que no le quito mucho, ¿eh? Igual tenía que haber cogido. Muy agresivo, ¿no? Ya que le queda poco. Venga, chaval, a casa. A casa, Fernando, te lo digo, chavalote. Vamos ahí. No, espera, ¿me va a reventar esto? ¿Muerto? ¿Está muerto? ¡He podido con él! ¡A la quinta! ¡Bien! Le rompí el culo. Pues no ha sido tan mala decisión. Aunque con la pistola igual... ¡Hola, hola, 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 hola! ¡Hola, qué de cosas, tío!
Envenena a los enemigos 1% de tu daño durante 10 segundos. Recupera un 25% de tu salud. Se consume de forma instantánea, claro, porque... Y un rifle láser. Rifle láser, nivel 5. Las pistolas ligeras golpean dos veces y atraviesan enemigos, pero su daño se reduce un 50%. Además, aumenta el 15% de daños de enemigos lejanos. 20% probabilidad de aplicar un estado alterado aleatorio. Ostras, lo que pasa que es que quita muy poco, tío. Pero es un nivel 5, interesante. O recuperar vida. Recuperar vida. Porque de momento necesito la guadaña para poder tener la vida que necesito. ¿Puedo coger más? Ah, que puedo cogerlo todo. O eso reciclo. Hostia, el poder, tío. Necesito recuperar la vida, ¿no? Hasta 2000 y pico. Vamos a reciclar. 50.000, ¿eh? 50 y pico mil. Envenena. Quemo a los enemigos, 2%, mucho mejor. Y me piro. ¿No? Lo que sí me dijo Fernando, uno de los creadores, ¿no? De los dueños de la empresa. Que había un jefe que me iba a partir el culo y que lo iba a pasar muy mal. Y no era precisamente ese. Así que va a ser aquí. Tiene pinta de ser esa zona. Ya verás. Voy a pausar, voy a echar un traguito de agua. Pero esta run me está gustando. El culo no. Lo que pasa que aquí ya pues quitaré menos aún, ¿no? Porque esta arma en este nivel ya no tiene sentido fijo. Los enemigos tendrán infinito más de vida. Mira, de un golpe lo que he hecho. No les quito una mierda. 4, 5, 6, 7 golpes. 7 golpes. Necesito un arma contundente. A ver qué hace este. Siete, ocho golpes les tengo que dar, ¿eh? ¡Ostras! El de los shuriken este. Esos son como todos los ladillas que hay de otros niveles, pero en plan más jodido. ¡Hostia! Bueno, la cosa es ir recuperando la vida. No, tío. Mira, un enemigo de los que considero normales. Me acaban de calzar una hostia. Y lo peor de todo es que me han quitado muchísima vida. Iba recuperando bien y no sé cuánta vida me han quitado, pero ha sido un porrón de ella, ¿eh? Lo bueno es que también aplico buena maldición. Muy buenas, Squalo. Esa pantalla es temática de Japón, no me digas. Ese es Japón, Japón, ¿eh? Es muy japonés esto, ¿eh? Mola. El bambú y toda hostia. Hijos de perra. Hostia, pero si es que me cuesta matar a uno. ¿Cómo cojones voy a matar a tres? Gato volador. Gato ninja. ¡Hala! ¡Venga! ¡Fiesta! La fiesta de Bukake. 1200 de vida que tengo, ¿eh? No me recupero jamás. No se ha caído a los pinchos. No puede ser, mira, me quitan 300, 400 de vida por golpe. ¿Me van a matar?
Estoy como el culo. Nah, aquí recuperar esa vida es una basura. Recuperar ese poco de vida es nada. Y además todo mortal, ¿eh? Pinchines. ¿Cómo nos gustan los pinchines morunos? No me jodas, amigo. Hay que estar muy espabilado, ¿eh? Dame vida, macho. Oh, 25% de salud que bueno, me va a hacer vivir medio minuto más, por lo que veo, porque esto está jodido, ¿eh? Y de momento he creado 4 niveles, estoy en el nivel 3. Otra vez. Joder, lo que cuesta recuperarse. Legendaria, nivel 5. Siempre haces golpe crítico a los enemigos por debajo de 53% de vida. Hostias. Espíritu del verdugo. Hay que estar muy espabilado aquí, ¿eh? El diseño del personaje y todo está muy guapo. Aumenta el 35% tu daño cuando tu salud está al máximo. Desangra. A ver, al ejecutar aumenta tu probabilidad de crítico un 5%. El incremento durará un segundo por cada enemigo que mates. Desangra al objetivo 8 daños por segundo. 17 daños por segundo por 5 segundos. Claro, 352 quita. 348, 420. Hostia, es que... Lo que pasa es que esta, fíjate, caben un montón de cosas aquí dentro. A ver, es que fíjate qué diferencia, quito el doble. Pero dejaría de ganar la vida que estoy ganando por golpe. Lo que pasa es que también acabaría con ellos antes, me pegarían menos veces. Necesito recuperar la salud. Antes, porque tengo poca vida. A ver si soy capaz. Y luego ya pues nos lo pensamos. Y a lo kinky, a lo kinky. Ven aquí. A lo kinky, pero es que mejor, ¿no? ¿Y estos? Hay que andar muy despierto, como dice aquí el amigo. Pues ya me reventaron. Me cago en la madre que os parió. Vamos, ven aquí, caliéntate. ¿Cómo? ¿Que tengo 700 de vida? Estoy más muerto que vivo. Y ahora 300. O sea, 400 me quitan por golpe. Aquí no sobrevivo, pero lo que no sé es cuándo cojones voy a subir un poco de nivel. Vamos a ver qué hay aquí. Aquí no hay nada. Es que no estoy encontrando nada. Estoy más muerto que vivo. Y solo me han dado tres o cuatro golpecitos. ¿Dónde está el cofre?
Se supone que aquí hay un cofre. ¿Dónde está? Anda, mira. ...500 de vida, y eso se supone que es estar en rojo, ¿eh? ¡Oh! 800. Vale, me han dado un poquito de vida. Ya era hora, ¿eh? Mala intención. ¡Odio! ¡Odio extremo! Más de vida, porfi, venga. La legendaria es mejor. La otra solo funciona con salud al máximo, según lo que entiendo, efectivamente. La legendaria es mejor. Porque caben más cosas dentro. Tienen más ranuras. Y si me empieza a servir... Lo que pasa es que estoy emperrado en intentar ganar un poco de vida. Estoy viendo que no lo voy a conseguir. Porque esto me está dando un poco... Me está salvando un poco el pellejo. Pero madre mía, 25% de vida no me soluciona nada, es un golpe. O sea, de 4 hostias me mata. Vamos a mirar el mapa. Es como todo lineal. Muy recto. Y es que no soluciona nada, que me rellenen 20 de vida aquí ya. Por algo. Porque luego me meten un castañazo y me quitan 300 o 400. De un golpe, ¿eh? Mira, ahora por ejemplo me han pegado y lo que no sé es ni cómo. Supone que el tope de vida son 2000 y pico. No voy a llegar a tener 2000 ni en mis mejores sueños. Por lo menos lo voy a matar un poco a lo Candinchi. Hay que ser oportunista, aunque luego cuando llegue el jefe tenga unas rutinas de movimiento que no me conozco, porque todavía no he llegado, y me mate. ¡Hostia, 2000 de vida! Vamos consiguiendo grandes logros, ¿eh? ¡Muy buenas, Víctor! Hace ratito me pasa por los directos, pero ya volvimos. ¿Cómo va todo? Bueno, va bien, va bien, va bien. Viento en popa toda vela, o sea que yo contento, chico. Perfecto. Y bueno, yo tampoco había hecho directo en 3 días, así que por eso no te preocupes. Pero bueno, vamos a estar ahí más fuertes que nunca, ¿eh? Para encontrar aquí los cofres, macho. ¿Otra vez un sitio lejos? Claro, y con premio. Bueno, ya casi tengo la vida entera, ¿eh? Con la guadaña esta de Truño. A ver si pudiera encontrar yo una guadaña mejor. ¡Hostia! Mira, 500 de vida de una hostia. Es que me han quitado 800 puntos de vida, más o menos. O 750. Por 2 golpes, ¿eh? Es que esto es muy serio. ¿Dónde voy yo con una guadaña de este nivel? El juego está bien. Es muy difícil. Desangras a los enemigos 1% de tu daño durante 10 segundos. Se congelan al golpearte. Claro, pero es que lo que no quiero es que me golpee. Eso, the first cosa. A ver si
si recupero un poco la vida. 380 me ha quitado. He llegado a ver el daño que me estaba haciendo. Hostia. Muérete, cabrón. Solo armas. Solo armas. Y ni siquiera me han dado una pistola ni nada, tío. Otra vez con 1300 de vida. Para acabar gozándolas, ¿eh? Les genero maldición y de todo, pero no debe ser suficiente. Que tienen mucha vida. Si me mete el animal este, me pone mirando para los montes Apalaches. Por la espalda. Aquí parece que te esconden un poco los cofrecillos y luego vienen con sorpresa. Pues no sé dónde hostias se ha escondido el cofre aquí. Que no lo he encontrado, muchacho. ¿Ostras, en serio? Pero si esto... Es solo una trampa y lo demás son bobadas. Muy buenas, Wostin. Hola, hoy me baneas. ¿Qué ha pasado? ¿Qué vas a hacer? Comporta, ¿eh? Compórtate. ¿Por qué te voy a banear? Ni no entender. Otro tieso. Aunque te juro que me gusta por tus vídeos y personalidad, son sinceros, pero soy mal de la cabeza. Ah, me estás dando un poco... QWERTY, vas a poner. Como el teclado QWERTY. Estamos jodidos, ¿eh? Sí, 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 va a ser. O sea, que me vas a poner el teclado entero. Oye, para, para. Ya nos hemos reído todos. ¿Mm? Venganza invernal. Los enemigos se congelan 2 segundos al golpearte. Bueno, Moons, ¿estás por ahí? Vale, espera. Si es lo que quería, no sé por qué lo hace, pero bueno. Silenciar temporalmente. Vale. Ya está. Lo que pasa que es que no he entendido yo eso. No lo he entendido, es que no tiene mucho sentido. Vale, hoy me baneas. Voy a pasar el rato haciéndote la putada de llenarte el chat de letras en orden de tal. Bueno, coño. Recupera. Puede guardarse para consumirse cuando sea necesario. Hostia, qué guay. 35% de salud.
¿Wastin siempre está en los directos? ¿Nunca la había liado? Me sorprende. Me sorprende bastante. Pero como él ha dicho, no está muy allá, por lo visto. A ver qué me encuentro más adelante. Además, ahora estoy haciendo un hito aquí. Hemos llegado muy lejos. Muy lejos. Hola, chaval. Espíritu de verdugo. Legendaria, ¿eh? Al ejecutar aumenta tu probabilidad de crítico un 25%. El incremento durará un segundo porque el enemigo me mates. Desangra 44 por segundo. Maldice 17 por segundo. Una que... agonía. Por cada enemigo maldito, tu daño aumenta un 12%, máximo 5 enemigos. Maldice al objetivo, 20 daño por segundo, 5 segundos. Hostia, ¿eh? Recuperas 0,5% de salud. El daño de la maldición se reduce a 1 y su tiempo de enfriamiento es mayor. Pero ejecutar... matará a los enemigos y recuperará 2 segundos por cada ejecución. En jefes aplicará daño masivo. En jefes esto aplica daño masivo. 19% probabilidad de matar a un enemigo de un golpe. Pero la maldición... espera. ¿Si cojo esta? No recupero salud por golpear, pero pego más y recupero salud por cada enemigo maldito. Al matar a un enemigo con un golpe crítico recuperas un 0,5% de salud. Y podría meterle otro poco de otra cosa. No sé. Esa parece interesante, ¿no? Porque es que si no voy a ir jodido. O la legendaria y meterle la gema esta de 0,5% de salud. Esta parece mejor. 44 daño por segundo. 20 daños por segundo de maldición. 17 y 44 de sangrado, ¿eh? ¿Qué os parece? Dame un segundito, porfa. Que voy a mirar una cosa. Era de estilo. Esta puede estar bien, ¿no? Venga, va. Vamos a hacerlo. Me duele en el alma, pero... pero vale. Por lo menos recuperar 0,5% de vida por enemigo derrotado. Es que no puedo seguir así, pegando una basura. No puedo seguir así. Ahora nos tenemos que venir a... aquí, por ejemplo. Bueno, nunca se sabe, porque además mezclan 1% de desangrado, 1% de daño durante 10 segundos. Se congelan 2 segundos al golpearte. Esa es buena. Porque no me podrían pegar otra vez. O por lo menos puedo calmar un poco. Pero hostias, que desangran los enemigos 1% más de daño, a mí me parece interesante. Vamos allá. Vale, seguimos. Vamos a seguir. Joder, todavía no es que hayamos hecho gran cosa. A ver ahora. Seguimos para adelante. Ostras, quita mucho más, ¿eh? Qué comodidad, hemos estado jugando en nivel imposible. Ostras, de 2 golpes, tío. Mira el desangrado. Se da un paseillo y se está muriendo ya el pobre. Y este igual, ¿eh? Qué guay. Estos de 2 golpes en vez de 4 o 5. Y los otros en vez de 7. ¡Hala! Ha habido uno que ha palmado directamente. De vida. Mira, por lo menos los tuneé un poco, ¿no? Ah, vale, había truco. El del almendruco. ¡Oh, tío! Vamos recuperándonos, ¿eh?
Siempre digo lo mismo, 1998. Mira, como el año de Resident Evil. Dos. Un poco más de vida. Aumenta un 5% tu daño. Hostia, eso... Al matar a un enemigo corres 5% más rápido durante 3 segundos. Quemas a los enemigos 3% de tu daño durante 10 segundos. Rara. Vaya que va. Hombre. Vaya que va. Esta. 5% de daño. Mira, 446. Quitamos ya 20 más, más o menos. 18 más. Que algo es algo, ¿no? ¡Guau! El sangrado de esta guadaña es tremendo. Lo que no me acuerdo es cómo se hacía lo de... Tú los marcas y luego los pegabas. Pero no, no, no veo yo. No. Que te estaba viendo venir, Eusebio. Joder, qué gustito, Bueno, y calla que sos todavía aguantando un poquito, Muy cabrones. Venga, vamos recuperándonos. Me ha pegado un gan. Hola, chaval. Me ha pegado una hostia. Me ha pegado una hostia. No tenía ni que haber subido, yo creo. 23, nivel 23. Una hora y 5 minutos de partida seguida, Ostra, espada maestra. 500 y pico por cada enemigo que mates sin recibir daño, aumenta un 4% tu daño máximo hasta 10 enemigos. Haces 10% más de daño a los enemigos envenenados, 4% probabilidad de aplicar estado alterado aleatorio. Y matar a un enemigo corre 5% más rápido. Esta, la ponzoña épica, aumenta un 25% tu probabilidad de crítico en enemigos de estados alterados. Envenenado objetivo 9 de daño por segundo. Al matar a un enemigo corres 15% más rápido 3 segundos. Y estas, las incendiarias, rara. Nivel 5, nivel 6, nivel 7. Esta nivel 6 es la polla, Qué mal objetivo. Tu proyectil pesado lanza una ráfaga que golpea múltiples veces. Hostia, ahora no sé qué hacer con mi vida. Sigo con la guadaña. Pero, ostra, Sí, este juego está molando y le van a meter nueva información, le van a meter cosas nuevas en nada, en una semanita o por ahí, una semana, semana y pico. Pero es muy chungo, Yo os aviso, no os creáis, te matan de 3 o 4 o 5 golpes, depende cómo vayas. O sea, es... Pero pasas para allá, te pone un enemigo aquí. Y te calza bien fuerte. ¡Vida! 330. Ahí vamos, ahí. Hay que ser oportunista aquí ya. Hay que ser listo. Si no te matan. ¡Cagüela! Es que... Quitan mucho, no sé, no tengo suficiente vida por lo que veo. ¿Debería tener más? ¿Qué es eso? Es que muy poquito, ¿Se murió? Bueno, por lo menos se murió. Joder, es que vaya cacho putadas. Vale, hemos dado la vuelta entera, hemos cogido todo. Muy buenas, juego completo. ¿Qué tal? Estamos. Fernando, tienes que estar orgulloso de mí,
Mira dónde he llegado, mira dónde ha llegado tu niño. Pero me veo jodido por momentos, ¿eh? A la mínima me matan. Oh, menos mal que a veces sueltan un poquito de vida, ¿eh? ¿Qué? Si te estás muriendo, envenenado. Es que les hago mucho daño de estados. Y eso mola. Mira cómo van cayendo. Van cayendo como putas moscas. De hecho, los puedo pegar una hostia y dejarlo morir. Lo que pasa es que cada golpe que les meto, recupero vida. Y eso, pues, oye, quieras que no. Me interesa. Ah, mira, estaba aquí y podía acabar encerrado con el bicho este que me hiciera el amor. Qué bonito, ¿no? No que me haga el amor ese bicho, sino el juego. Para que luego llegue el jefe y que no me deje respirar. Me mate nada más verle. Por lo menos le vemos la cara, vemos cómo es, ¿no? Va a ser la primera vez que llegamos. Sin palabras, no comment. Muy bien. Hostia, pues se acaba la fase, ¿no? Ya no queda mucho. 21.000. Nivel 6. Al ejecutar aumenta tu probabilidad de crítico un 15%. El incremento durará un segundo al enemigo que mates. 23 de daño por segundo, 15 de daño por segundo. Rara, nivel 5. Y esta, nivel 5, halcón infrecuente. Al recuperar tu espada, tras un lanzamiento aumenta un 60% de daño 2 segundos. Aumenta 35% tu daño cuando tu salud está al máximo. Eso está bien, pero perdonadme, la que llevo es más potente. Más tocha. Voy a conseguir llegar a tener la vida entera, ¿eh? Voy a llorar. Qué bonito que me haga la muerte. Anda, mira lo que había por aquí. Un montón. Aquí hay reuniones, ¿eh? Casi le puedo dar más veces. Aquí hay reuniones, ¿eh? Para acá. Yo os hago el amor. ¡Tengo la vida al 100%! Estoy flipando. Estoy flipando, no puede ser. Esto hay que celebrarlo, ¿eh? Si hay alguien que no está suscrito al canal, ya puede ir haciéndolo, ¿eh? Ahora solo falta que consiga... Ah, es que también tengo algo que me rellena un 35% en el caso de que me las vea jodidas. Me las vea perrillas. ¿No? Sí, sí, no me invitaron, pero me querían invitar a una somata de hostia, no te creas, ¿eh? En cuanto me vieron, dijeron, ¡ah, mira! Discúlpanos que no te hubiéramos invitado, pero ahora mismo, ¿eh? ¿Vienes a la fiesta? A la que te va a dar esta. ¿No sabéis el chiste? ¿No? Pues no hay más que decir. Al matar a un enemigo con un golpe crítico recuperas 0,5% de salud. Doradas, legendarias. Haces 50% más de daño a los enemigos que se desangran. Corres 25% más rápido. Eso me puede venir bien, ¿no? ¿Cuántas caben? Me caben dos. ¿Correr más me puede venir bien? Le invito una cena. Efectivamente. Efectivamente. Pero se suman, ese claro. Al matar a un enemigo con un golpe crítico recuperas 0,5% de salud. No cogí la espada legendaria, ¿no? Sigo con la guadaña legendaria. Ostras. 25% más rápido de velocidad corriendo puede ser una locura. Igual hasta la cago. Ven. Venga. Tengo todo lleno de cositas. Muy bien.
ahora que no me maten. He aprendido a ser cauto, en este juego maldito, malicioso que Fernando y compañía han generado para frustrarnos, porque nos quieren poco. Esta habitación ya la conozco, tiene el mismo diseño en... Hostia, si es que ya ni la vida. Me dan cosas, pero no me hace falta. Oye, mejor, porque mira, ahora sí me ha hecho falta. Y aún así, pues la he cagado tanto que me va a hacer falta más vida. Ahora ya no puedo cometer ningún error en un buen rato. Me falta más de 100 de vida. Y eso que me han dado vida y me recupero dándoles de palos. Eso me pasa por abrir la boca. Vale, no hay más, ¿no? Solo bichete. Hemos subido nivel. Si es que se mueren solos, me encanta esa guadaña. Mira, 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 mira. Le hago tres efectos a la vez. Le estoy quemando la maldición, la otra maldición. Bueno, bueno, es una maravilla. Una maravilla. Bueno, me faltan 100 de vida para ir entero. 20.000. Filo dentado. Es que hay algunas que quitan la hostia, Desangra. Y maldice. Y esta es la más gorda. Parca sanadora, Recuperas un 1,5% de salud al golpear. Por cada enemigo que muera al ser ejecutado, recuperas 3% de salud. Máximo 5 enemigos. Maldice al objetivo 23 de daño por segundo durante 5 segundos, pero aumenta un 25% el daño realizado mío y un 100% el recibido. Claro, dices, hostias, está muy bien, pero si me quitan 500 de un golpe y ahora me quitan 1000, de dos golpes o de tres el jefe me mata. Así que buenos cojones voy a hacer así. Bueno, otro nivel superado con éxito, Eso parece un chichi. Eso. Infrecuente. Guau, qué guay. Estaba bien el título que puse, Dije, hoy sí. Y ha sido así. Hoy sí. Claro, estoy contento hasta que llegue el jefe. Dejaré de estar contento en cuanto vea al jefe. Porque solo me va a dar tiempo a verle. Luego me va a reventar. Mira, un 35% de vida. De forma instantánea, por si me curran. Con un golpe que me den, ya necesitaría eso. ¿Qué pasa, tío? ¿Qué mierda es esto? ¿Hay de todo por aquí? Mira, ya no les quito tanto, ¿ves? Bueno. Bueno. Con un enemigo no se puede ser cauto, con un jefe final, con un boss. Ese es el problema. ¿Qué significa? Que con el boss, hostia, esa magia. Que con el boss ya puedo espabilar. ¡Moriste, moriste! Y me hicieron caso todos. Qué guay, ¿no? Cuando vas ganando mola mucho. Qué hostia me ha dado. Mira, me ha quitado el 30% de la vida de un golpe. Tengo miedo. O sea, sí, 30% de la vida, He mirado, iba a 100% y de repente 70. Joder, tío, ¿pero qué reunión aquí o qué? ¡Hijos de perra! Lo que pasa es que ya voy entero. Pero hostias, Entré al dojo y en el dojo me van a poner el...
van a poner bien, bien fino, filipino. ¿De verdad quiero llegar hasta ahí? Bueno, pues igual sí. Ostras, tío. Calculé bien, ¿eh? Pero ahora no. Mira, me ha quitado dos golpes. Tengo el 39% de vida. ¿Lo habéis visto? 40%, ahora que he recuperado un poco. Como para no tener un arma que te sane. Joder, casi me matan. ¿Habéis visto? De dos golpes me han dejado al 39% de vida. Es una puta locura esto, ¿eh? Menos mal que tenía eso ahí. Sí, sí, tienen magos y todo, ¿eh? ¡Hostia! ¡No! O sea, madre mía, no me ha servido para nada todo lo que he hecho. Voy a cascar. Joder, qué gran putada. Y a ver ahora cómo me arriesgo. Es que me van a matar. No tiene propiedades curativas, pero aumenta un 25% tu salud máxima hasta que seas derrotado. Bueno. Me vale. No sé cómo cojones me lo he hecho. Porque no me han pegado, ¿no? No quiero saber si falla, si te pega algo por ahí, ¿eh? Vale, vamos muy bien. Aunque de vida no. Llevamos la mitad de la vida. Bueno, pues ahora ya no es la mitad. Ahora mucho menos. Otra vez, 999 de vida. Si es que eso es para que me den un tortazo y el segundo ya no quiero más. Joder, tío. Injusta es la vida. 1012 ahora tengo. Sí que tengo que dar ahora la vuelta entera. Para caerme los pinchos estoy ahora, ¿eh? Me hago la Rakiri. Entonces entiendo que me voy a romper el culo el jefe aquel. Lo puedo entender. Ostras, pero como hay tanto bicho por aquí. Toque. Voy a curarme. No me queda otra que curarme. Ya que, ¿cuánto voy a aguantar? Una mierda voy a aguantar. Hay que pararle rápido. Pues ya usé la curación que tenía guardada para el jefe. Así que fíjate tú. Ya avestruz. Siempre que pueda ir a lo perro y lo miserable, claro que sí, voy a hacerlo a lo perro y miserable. Está bastante más que claro, ¿no? Creo. Me van a matar. Me van a matar. Ese mundo se puso muy confuso, parece un laberinto. No, si es que el tema es que... El laberinto de tu amor. Ay, me están dando ahí. La madre que me parió, si es que me están dando una paliza tremenda. Me
están dando amor en barra. Amor en barra me están dando. Nivel 7. Envenena a los enemigos 1% de tu daño, 11 de daño por segundo, 5 segundos. Crítico, 15%. 8. El daño a la maldición se reduce, tal, tal, tal. Maldice al objetivo, 1 de daño por segundo. En jefes se aplica daño masivo. Matará a los enemigos y recupera 0,5 segundos por cada ejecución. Es que claro, esto no... no. No. Aprovechar la mínima, ¿eh? Aprovechar la mínima. Segundo nivel siempre es coger llaves para poder abrir la puerta. Gemas. Envenena 1% de tu daño. ¿Cómo que 1%? Vaya mierda de gema. Tan lejos que estamos. Congela los enemigos durante un segundo. Ah, bueno, pero puedes reciclarlas. Recicla ahí. Hijos de fruta. Hay que decirlo más, ¿eh? ¡Me han matado! ¡No me jodas, tío! ¡Qué mal! Me estaba molando, pero mogollón, ¿eh? Mirad todo lo que hemos conseguido, ¿eh? ¡Barbaridad! Nivel 26. Daño realizado 202.513. 27 cofres abiertos. Hora y 24 minutos y 30 segundos este intento. 517 enemigos asesinados. Un jefe asesinado. 103 habitaciones visitadas. 4 áreas completadas. Oro obtenido 121.525 y 75.300 de oro gastado. Qué putada, tío. Yo también estoy por llorar. Hemos conseguido 4 semillas, 1934 de oscuridad, bueno, un poquito de savia, etcétera. ¡Qué putadón! ¡Qué putadón! Os ha molado, ¿eh? A mí también. Buenas, Darfitín. Ha molado mucho, ¿eh? Este intento ha estado muy, muy bien. Aumentamos el daño, la rapidez, la salud de la comida. Un 5% más de daño, ojo, ¿eh? Ya está decidido. Unlock. Podía desbloquear cosas. Pero espérate a ver ahora. Maestro torturador. Aumenta un 2% daño de sangramiento, veneno e incineración. Tenía que haber empezado por ahí. Te curas un 1% de tu salud al abrir un cofre. Quiero volver para atrás. ¡Quiero volver para atrás! ¡La he cagado! Porque voy por todos los cofres como un ansias. Si vas a morir, sobrevives una única vez manteniendo el 20% de tu salud máxima. No funciona si mueres por una maldición. ¡Hostia! No está mal eso, ¿eh? Me ha gustado la guadaña, ¿eh? Agujero de gusano. Aumenta el rango de teleporte. La espada inicial es aleatoria. Eso podría estar bien, pero no me llega. Aumenta la velocidad de vuelo de la espada. Golpear con la espada reduce 0,5 segundos de enfriamiento. Lanzar. Puedes atacar, aunque no tengas la espada en mano. Tus espadas pueden equipar una gema adicional. Hostia. Y aumenta 1% el daño de la espada. Maestro de la espada. Esperamos a la guadaña, a ver qué podemos hacer. Acumula una maldición más. Golpear con la guadaña la reduce. Ahora la guadaña inicial es la aleatoria. Acumula una maldición más. Tus guadañas pueden equipar una gema adicional. Ostras, pues lo de acumular una guadaña más lo veo. Una maldición más lo veo, ¿eh? Dos proyectiles ligeros y uno pesado. Añade dos proyectiles ligeros y uno pesado a las pistolas. Eso está muy bien, ¿eh? Por 4. Velocidad de recarga aumentada. Ahora las pistolas iniciales son las aleatorias.
Claro, es que, coño, guadañas aleatorias estaría bien, pero mira, acumular una maldición más. Está bien, ¿no? Pero aquí no tenemos nada que valga 4. Y bueno, me quedan 3. Pues ya estaría. Al 100% el Eternal Notice está muy difícil, me hizo llorar. Pero te lo pasaste, claro, a modo, quiero entender, el complicado, el difícil, es jodido. Pues este también es difícil, pero está muy bien. Me parece muy divertido, se hace bastante entretenido. Lo que pasa es que ahora acabo de estar hora y media haciendo una partida como roguelike, pues me toca volver a empezar. Me han matado así, pero en nada, en nada. O sea, es como en Dead Cells, se puede llegar a pasar en alguna ocasión, pues algo así. Maestro del metal. Naturaleza eterna. Ahora podrás encontrar árboles de la eternidad. Consigues sabia en la recompensa final de nivel 8. Eso está bien. A ver qué cojo, tíos. Este. Y pone máximo, ya está desbloqueado. Teoría del caos. Aumenta el caos que generas. Más niveles, ¿eso no? O no, igual me estoy equivocando. Juegos de azar. Puedes encontrar ruletas de la muerte. Bueno, vamos a desbloquear ruletas de la muerte. Y luego nos quedaría 5, que sería pues para la savia de botánico experto, conocimiento de runas que puedes encontrar, aumenta la cantidad de runas, o las arcas reales, empezar con más dinero, 2000 dogmas. Prefiero empezar con 2000 dogmas. Muy buenas, Manu. O sea que el juego se reinicia y desbloqueas nuevas cosas y vuelves a empezar. Efectivamente, es un roguelite. En este caso, roguelite con T. Al estilo, pues, Dead Cells. Claro, nos hemos tirado en un intento, hemos estado un buen rato. Y el segundo intento han sido, pues, hora y media larga. Claro, si hago ahora otro intento, se me da la madrugada a vete tú a saber cuándo. Tenemos una de nivel 19. Es que las semillas cada vez más chungas, ¿eh? Es que es el problema, que yo la cagué. Porque si tú empiezas el juego, o sea, todo lo que habéis visto quizás es más difícil por lo que hice. Te explican una mecánica cuando tú empiezas el juego y te matan la primera vez, que te dan unas semillas. Esas semillas pues son como aleatoriedades dentro del juego que tienen sus propios niveles. O sea, los niveles son en estructura idénticos, pero tienen su diferencia en enemigos, en tamaño, etc. Se generan de forma procedimental. Puedes mezclarlos en una máquina que hay aquí, que es para mezclar la genética, la máquina de fusión, y subes las semillas de nivel y las vas convirtiendo en raras, épicas, etc. Pero también es más difícil. Tienes genes letales, que es la parte negativa con la que te va a brindar ese nivel, cosas como 15% de daño más de los enemigos, 5% más de salud de los enemigos, 25% más de daño de trampas, enemigos reaccionan un 34% antes y 10% de precios más caros. Pero luego tú también consigues unos bonus, consigues unas cosas que te benefician dentro de todo lo malo que te genera esto. Claro, aparte el nivel, enemigos más agresivos, más vida, quitan más, las trampas hacen más daño. Y luego ya, que sea un nivel alto, pues imagínate, de dos hostias te matan. Bueno, Stinger, Manu y todos. Lo malo me sabe por Manu y por Brad, que han venido hace poquito, ¿eh? De todos modos, os comento una cosa. Somos unos poquines. Ya igual comento más adelante más historias. Pero, ¿os parece bien que en comunidad a lo mejor pronto, si veo que quiero darle a dos juegos en directo, os haga una encuesta para que elijáis? ¿Os parece bien? En plan, ¿qué preferís que juegue? Que igual luego lo otro lo hago después, o no lo hago, pero os aseguráis que uno de los dos se juegue. A votación. Sí, ¿os parece bien? Porque quizá lo haga. Tengo que mirar a ver, porque tengo que ver, de entre todos los juegos, Metroidvanias tengo unos cuantos, ¿eh? YouTube avisa tarde. Eso es cierto, porque joder, llevaba 2 horas y cuarto, ¿eh? 2 horas y pico.
2 horas y pico de directo. Si no, de todos modos, pues sobre la hora a la que suelo estar, echar un vistazo, si no. Yo creo que es la forma más efectiva. Aunque hay alguna aplicación para ese tipo de cosas, creo también. No sé, ya miraré a ver cómo podemos hacer para que no os perdáis los directos. Porque claro, es... da coraje. Si os sois pocos porque me queréis ver pocos, perfecto. Pero si sois poquitos y pasa menos gente porque mucha gente no se entera y luego llegan tarde, ahí me da coraje, porque vosotros queríais verme y hombre, pues a mí también pues me gusta estar con unos poquitos más de vosotros. Siempre es agradable, ¿no? A mí me gustan los Metroidvania, pero sobre gustos, es que Metroidvania es lo que vas a encontrar básicamente en el canal. Casi todo lo que hay de los últimos 2 años y medio, 3 años para atrás, digo para adelante, te vas a encontrar Metroidvania, 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 Metroidvania. Algo sí que hay. Ya echaré un vistazo también. A ver, alguna aplicación, alguna mierda. Lo que pasa es que creo que esas cosas van, que vosotros también os tenéis que apuntar ahí, para que yo os pueda avisar. Si no, igual hago un grupo de Telegram. Lo único que igual, si se meten ahí 100 personas, que sería mucho, ¿eh? Igual acabamos siendo menos. O igual luego acaba muriendo el pobre, no habla nadie, ¿no? Pero me puede pasar lo contrario, que esté todo el mundo hablando, hablando, hablando y que yo no pueda contestar. y que esté ahí todo el mundo preguntando y diga, este tío es un cabrón, no nos hace ni caso. Pero claro, también tengo otras cosas que resolver y aquí dedico bastante tiempo. Espero el próximo directo llegue más gente, ojalá, porque es cierto que lo de YouTube es una pelea constante y yo creo que también YouTube tiene parte de culpa. No puede ser que en determinadas épocas del año, aunque también sí depende de la actividad de las personas, yo entiendo que todos tenemos una vida, no puede ser que en un momento dado tengas 30, 35 personas y luego en otro momento dado tengas 7, como ahora, por ejemplo. Te acosaré. Bueno, chicos, que un placer. Y el que haya llegado tarde, que se vea el directo, por lo menos desde que empiezo la segunda run. Solo hemos hecho 2 intentos. Uno no ha durado mucho y el otro 1 hora y media. Ha estado muy, muy, muy chulo. Y además hemos acabado con el jefe y hemos llegado bastante lejos. Hemos estado cerquita de llegar al siguiente jefe, que presiento que iba a ser... ¡Anda, mira, hombre! Se parece a... Ya me ha matado. Porque esto es así. Chicos, a seguir bien. Sed buenos. Y nos vemos en el próximo. Chao, chao, gente. Un placer como siempre.